diputado Hugo Tolentino Dip calificó la decisión de ridícula, puesto que entiende que las autoridades dominicanas deben buscar acuerdos que superen los conflictos. Meterse en la cabeza que no puede perder el mercado haitiano, que es el segundo mercado de la República Dominicana. Entonces comprender eso y hacer las cosas de manera conveniente y tratar de legalizar las relaciones con Haití en ese aspecto. En tanto que el presidente de la Confederación Patronal de República Dominicana, Joel Santos, consideró que Haití debe retirar la veda por voluntad propia y no por presiones internacionales, como planteó el canciller Andrés Navarro. Sí debe existir la cooperación internacional para tratar de evitar esta situación. Sin embargo, entiendo que al final la República de Haití, el gobierno haitiano, debe obtemperar por sus propios medios a reducir o a eliminar esta situación. Santos también abogó porque se reanude el diálogo entre los trabajadores, el empresariado y el Estado sobre el código laboral, ya que entiende que la actividad informal sobrepasa los límites de sostenibilidad. Rosemary Núñez, Informativos Teleantillas.